fortalecer la institucionalidad del país, desde la robustez de su entramado legislativo, centra la atención de los juristas cubanos en esta última etapa. A propósito de celebrarse el próximo 8 de junio, el Día del Jurista en Cuba, les proponemos acercarnos a los desafíos de este sector. Los principales desafíos que tiene la organización, la Unión de Juristas en Las Tunas y en toda Cuba, realmente es potenciar esa labor de servidores públicos. Yo pienso que en lo interno tenemos como retos aumentar el nivel profesional de los juristas, potenciar y profundizar o perfeccionar la enseñanza del derecho, que en eso se han dado pasos de avance, vincular más los estudiantes de derecho a toda la labor profesional, vincularlo mucho con la práctica para que la teoría y la práctica puedan jugar un papel, una relación, un vínculo más estrecho. La organización que agrupa a los profesionales del derecho en Las Tunas tiene entre sus prioridades la superación constante de los integrantes de la Unión de Juristas. Queremos acercar los historiadores a la Unión de Juristas. Una de las metas que tiene la organización es precisamente buscar un vínculo mayor con otros tipos de organizaciones similares de similar perfil. Y uno es los historiadores de Cuba. Pensamos desarrollar encuentros sobre el surgimiento de los tribunales en Las Tunas después del 1959, fundamentalmente los vinculados a los procesos que se siguieron contra los esbirros de la tiranía, torturadores y asesinos de la tiranía. Hay otras actividades como encuentros deportivos. Pensamos realizar encuentros deportivos precisamente un equipo de juristas contra profesionales del sindicato, de la CTC, y muchas más actividades. En realidad queremos abarcar varios municipios, llegando a la población, tratando de socializar las normas jurídicas de nueva creación y fomentando la cultura jurídica de la sociedad. Consolidar la calidad de los servicios que se prestan y contribuir en la cultura que la población debe tener sobre estos temas son algunas de las prioridades de los juristas cubanos por estos días. Yo soy Yeleni Fernández García y los invito a continuar con este espacio informativo. Buenas tardes.